Garantizar la salud de los salvadoreños es prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele. Y un ejemplo es que a diario continúa acercando las cabinas de diagnóstico COVID-19. Este viernes, el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica llegó hasta el municipio de Soyapango para llevar a cabo el tamizaje comunitario. Quiero estar curada y como salgo a vender, digo, yo voy a ver si cómo estoy. Y yo estoy tan agradecida con el señor Bukele, con el presidente, porque él no se ha descuidado del pueblo. Yo siento que está haciendo buena obra, ningún gobierno como él. Me la he hecho dos veces, la segunda porque me operaron, que por obligación se la hacen a uno. Y ahora vi que bien accesible todo, pues, ¿no? Entonces, y es algo que realmente uno lo necesita, pues. Entonces creo que esa es la idea del por qué me la vine a hacer, va, por más que todo por aprovechar el sistema que se está preocupando por nosotros, darle gracias a nuestro presidente, que siento yo que se ha preocupado bastante por su gente y su gente somos nosotros. Las pruebas PCR siguen siendo gratuitas y de fácil acceso para toda la población. Debido a las estrategias para la contención del coronavirus, El Salvador se mantiene como un modelo en cuanto al manejo de la pandemia a nivel regional. Es bueno porque afuera la prueba es un poco carita, ¿va? Y a veces uno no tiene los costos para hacérsela. Entonces, cuando vienen a hacer, de aprovecharla, ¿va? Todo excelente desde el principio hasta el final. Creo que todo ha ido bien porque con todo el apoyo que nos ha dado hemos estado protegidos, ¿va? Y es donde ha bajado la letalidad de muertos. Pues digo yo que está bien, ¿verdad? Que está bien porque eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Cuando elegimos a alguien que nos responda, que nos apoye. Así que Dios siga ayudándolo y a nosotros también, ¿verdad? El propósito del gobierno del presidente Bukele, a través del tamizaje comunitario, es la detección temprana de los casos positivos y cortar la cadena de transmisión. Hasta la fecha, se han realizado 1.950.448 pruebas a escala nacional.